os voy a enseñar 40 ilustraciones de arte totalmente perturbadoras, que muestran cómo es realmente la sociedad. Pero a través de su creatividad personal, son capaces de comunicar pensamientos más profundos y sentimientos que el lenguaje convencional a veces no puede. Y lo hacen de tal manera que su forma elegida de expresión llega a ser conocida invariablemente como arte. Dicho esto, aquí presento una colección de algunas obras de lo más impactante. Predicar la paz cuando la clase dominante se beneficia de la guerra. En última instancia, te hace un objetivo. La ilusión de la elección. Aliméntame. Los atletas se han convertido en anuncios. Ve a la escuela, estudia duro, obtén un buen futuro. El pescador es pescado. El abuso de las drogas está directamente relacionado con el dolor que se escapa y suele estar arraigado en un trauma de la niñez. Los grandes mentirosos del planeta. Los verdaderos duendes de la Navidad. La mayoría de las chicas se sienten atraídos por los peores chicos. Perspectiva. Nacemos inocentes, estamos contaminados por el consejo. El verdadero apocalipsis zombie está aquí. Si no moldeas tú propia mente, el sistema lo hará gustosamente por ti. Cuando exponer un crimen es tratado como un delito cometido. Nosotros estamos gobernados por criminales. ¿Quién gobierna realmente el mundo? Un poco más de perspectiva. Es todo un juego para ellos, y la gente es la que siempre pierde. Nuestra apatía ha permitido que las personas sin hogar prácticamente se vuelvan invisibles. No hay crisis de agua, solo hay una crisis de codicia y apatía. La esclavitud viene en muchas formas. Dejar de buscar soluciones temporales y soluciones rápidas a los problemas. Un ciclo sin fin, de mierda, pero seguimos comiendo. Nacimos para cambiar el mundo cruel, pero luego nos lavan el cerebro para servirlo. La rebelión no es lo que la mayoría de la gente piensa que es. Rebelión es cuando apagas el televisor y comienzas a educarte y a pensar por ti mismo. El hombre ha permitido que el sistema se convierta en su Dios. Atascado en tu propia burbuja. Lo que una sociedad ignorante piensa de la libertad. No hay nada de glorioso o digno de elogio sobre la guerra, excepto el día que deje de existir. La idea de que algunas vidas importen menos es la raíz de que todo vaya mal en este mundo.
todo es negocio.